En el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. En la retransmisión, Carlos Martínez, y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado, Maldini. Eso es, Carlos. Saludos cordiales. Es un placer para mí estar hoy aquí. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Mesut Özil tiene todo el potencial para decidir el partido, ¿eh? Es que, te digo una cosa, no hay nadie mejor que él, dando pases de goles. Cómo se coloca, lo inteligente que es, me parece un fenómeno. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. ¡Va a disparar! El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! ¡Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? Una fantástica definición, nacida de una volea espectacular. Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar, pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería. Es que no me lo creo. ¡Qué genialidad de Mesut Özil! Están en un claro momento de inspiración. Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores se entienden, un pase de tira línea puede partir cualquier línea defensiva. Ahora deben remontar dos goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. ¡Avanza con decisión! ¡Eleva el balón con gran clase! Podido ser. Mejores opciones que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo. Pelotazo en largo hacia adelante. Y busca jugar con la línea de ataque. ¡Llega la ocasión! Consigue salir. Supera la defensa por alto. Llevaba toda la intención. Me parece excelente la forma en la que ha intentado finalizar la jugada. Una pena de verdad que no haya sido gol. Y no le ha faltado mucho. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Balón templado. Sigue avanzando. Remata. ¡Una muy buena parada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Será el primer saque de esquina. ¡Remata de cabeza! Despeja como puede. ¡Gran disparo, pero sin suerte! Bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Kagawa avanza con decisión. Kagawa decide jugar por la izquierda. Casi saca petróleo de ese fallo. Ha estado a punto de volver a mojar. Es una pesadilla para cualquier defensa, ¿eh? Una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? ¡Gol! ¡Ha vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. Es
esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. El partido prosigue con el marcador de 3-0. ¡Ozil! ¡Eso está muy lejos! Vale, se ha ido fuera, pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. Y con esa última acción llegamos al descanso. Se abre un gran hueco de 3 goles, 3-0.